Dolorosa migración forzada centroamericana. Mis puertas abría al caminante y la noche no pasaba fuera. The painful forced migration of Central Americans. I opened my doors to the traveler and he did not spend the night on the streets. Desde hace once años. Atraviesa el territorio mexicano de frontera a frontera una enorme caravana hambrienta, despojada, perseguida, violada en todos sus derechos. An enormous, hungry, dispossessed, and persecuted human caravan has traveled through Mexican territory from border to border over the last 11 years, and all of their rights have been violated. Son mujeres y hombres los sin poder, nómadas sin derechos, son los caminantes de las ciudades de las ciudadanías negadas. Y cuando han sido secuestradas desaparecen. Pero cuando sucede todo esto, parece que fueran invisibles. Nadie jura haberse sido testigo de esto. When they are kidnapped, they disappear, and when this happens, it's as if they're invisible. No one claims to have witnessed anything at all. Porque hay otros grupos que son más invisibles que ellos. Son los guardias del tren, policías federales, agentes de migración, guardias de seguridad, policías municipales que se vuelven tan invisibles para cometer sus crímenes y delitos contra esta población migrante y el Estado mexicano jura que nunca los ha visto. Because there are other groups even more invisible than they the guards on the train, the federal police, immigration agents, security guards, or municipal police people who become just as invisible in order to commit their crimes against this migrant population. And the Mexican government swears it has never seen these people. Y como defensores y defensoras, juramos que no son fantasmas invisibles. Que nosotros hemos visto la sangre, la rabia y la tristeza de las mujeres violadas y abusadas sexualmente. As human rights defenders, we give witness to the fact that they are not invisible, not ghosts. We have seen the blood, the anger, we have seen the grief of women who have been raped and sexually assaulted. Hemos recogido.

En el capítulo 19 narra el crimen de Gibea, aquel levita caminante de Belén que fue a rescatar a su concubina y que durante la noche, cuando se hospeda en Gibea, los habitantes criminales de este pueblo atacan la casa y toda la noche abusan de la concubina hasta dejarla muerta. in the book of judges, chapter 19, it recounts gibeon's crime: that sojourning levite from bethlehem who had gone to rescue his concubine and stayed the night in gibeon. the criminal inhabitants of that town attacked the house and abused the concubine throughout the night, leaving her dead. levita recogió a su concubina, cargó su cuerpo muerto, y cuando llegó a su pueblo de belén, Tomó un cuchillo y despedazó el cuerpo de su concubina en doce pedazos y envió cada pedazo a las doce tribus de Israel con este mensaje. ¿Han visto ustedes algo semejante a esto? Piensen en esto, deliberen y tomen una decisión. The Levite picked up her lifeless body, and when he arrived at the town of Bethlehem, he took a knife, divided her limb by limb into 12 pieces, and sent them to the 12 tribes of Israel with this message Have you ever seen such a thing as this? Consider it, take counsel, and make a decision. Lo mismo ha pasado con estos migrantes centroamericanos en territorio mexicano. Así lo narra un testigo viviente, el hondureño. XXX, los criminales, los zetas, nos secuestraron como a siete hombres, nos golpearon en el campamento, nos desnudaron y sin ropa nos golpearon con tablas, dejándonos la espalda y nuestros glúteos totalmente de color morado, porque no entregábamos el número telefónico para que nuestros familiares pagaran el rescate. Entonces nos llevaron a un pozo de cemento cerca de Cuatzacoalcos. El pozo estaba lleno de cocodrilos. Agarraron a uno de mis compañeros y dos de los criminales lo despedazaron con un machete y arrojaron los pedazos de su cuerpo a los cocodrilos. The same thing has happened to Central American migrants. Here's a story told by one Honduran survivor. He says, The criminals, the Zetas, kidnapped about seven of us. In the camp, they beat us. They stripped us naked and struck us with boards, leaving our backs and buttocks completely bruised because we did not give them the telephone number so that our relatives could pay ransom. Then they took us to a cement pool nil, near Cozalcualco. It was full of crocodiles. They grabbed one of my companions, and the two of the criminals chopped him up with a machete and threw his body parts to the crocodiles. Y todo esto con la complicidad de las fuerzas institucionales de seguridad. All of this with the of Como defensores y defensoras de derechos humanos, estamos indignados, tristes, desesperados y sentimos con rabia que México es un Estado de derecho totalmente vulnerado.

que de noche era tejida y de día aparecía rota. Así nosotros de noche tejemos esa tela de los derechos humanos y de día la despedazan el crimen organizado, delincuentes comunes, policías y ministros públicos corruptos. Human rights are completely trampled, a mockery. It would seem that the legend of Penelope's cloth is being replayed in us. At night, the cloth was woven, and by morning, it had been unraveled. We weave our cloth of human rights at night, and by day, it's unraveled by organized crime, common criminals, corrupt police, and public officials. Pero nuestra lucha continúa, y nuestro trabajo nunca ha abandonado a estos caminantes de la esperanza. Ellos son los jueces de este sistema neoliberal injusto y hemos aprendido una nueva perspectiva en la lucha de los derechos humanos. El grito de los derechos humanos y su práctica social no se da desde una aula de académicos o con un taller de especialistas que desde una cátedra imparten un curso de derechos humanos. Ahora no. But our struggle goes on, and our work has never abandoned these hopeful travelers. They are the judges of this unjust neoliberal system, and we have acquired a new perspective on human rights struggle. The cry of human rights and its social practice do not take place in a classroom or in a course where experts impart human rights lectures, not now. El grito y la lucha de los derechos humanos se da con y desde. Los, las víctimas, cuando con ellas nosotros enfrentamos los mismos riesgos, los mismos terrores, cuando nosotros también somos un blanco perfecto para estos criminales. The cry and the struggle of human rights takes place with and begins with the victims, when we confront the same risks by their side, the same terrors, when we too become perfect targets of these criminals. Y cuando todavía no descansamos en los procesos educativos y terapéuticos de esta población perseguida y luchamos para que pasen de la victimización a la subjetividad social, para que dejando de ser víctimas, se conviertan en nuestros nuevos sujetos sociales, históricos, los nuevos sujetos emergentes. Protagonistas de su misma lucha e historia. And when we are still tireless, tireless in our efforts to provide educational and therapeutic assistance to this persecuted population, and when we fight for them to be able to leave victimization behind and become social actors, by leaving behind their victimhood, they become actors in society and history, new emerging actors, protagonists in their own struggle and story. Y a ustedes. De lo más profundo de nuestro corazón, les decimos el mensaje de Levita con su concubina despedazada. ¿Han visto algo semejante a esto? Piensen, deliberen y tomen una decisión. Gracias. And to all of you from the bottom of our hearts, we convey the Levite's message with his dismembered concubine. Have you ever seen such a thing as this? Consider it, take counsel, and make a decision. Thank you.